solo tenemos, diríamos, estos temas, sino tenemos también a través de las actividades que celebramos, la fiesta patronal, el Corpus Christi, la celebración de Noche de Farolitos, etc. Que esto realmente ha impactado a muchos de nuestros paisanos y son los que más nos visitan a través del YouTube. Luego también tenemos álbumes de fotos en mi casa, creado en 2010, tenemos 8000 fotografías en 53 álbumes. En esto pues resalta lo que les decía, lo que es la fiesta patronal, los deportes, etc. Imágenes sobre estas actividades culturales y costumbres del municipio. Yo creo que aquí se enmarca el resultado del premio obtenido en esta ocasión. Aquí tenemos, por ejemplo, las fotos en blanco y negro que estamos conservando a través de estas herramientas, proporcionadas por algunos amigos, tanto patzoneros como también extranjeros. Tenemos también acá la celebración de la feria, lo que es acá a la par la celebración del Corpus, donde a través de la tecnología también hemos alcanzado el año pasado alrededor de 14.000, 15.000 visitantes. Obviamente para nosotros es un récord, ¿no? Y entonces aquí la celebración también de algunos actos muy tradicionales en nuestro municipio. Luego también la página social en el Facebook comenzó en el 2012, después de que nosotros tomamos posesión. Al inicio era un tema un poco complejo, conflictivo, porque el hecho de aperturar el espacio para los vecinos, eso genera muchas veces crítica, censura, etc. Pero en realidad, 2-3 meses logramos empezar a controlar el tema y empezamos a ver el lado positivo. En este caso,